Rapsodia es una obra de cámara para 10 bailarines. Es un trabajo que yo hice con el Ballet de Ginebra en los años 80, muy apoyada en una técnica académica. Es una obra llena de dificultades, con una musicalidad muy rápida, muy fuerte, con reflejos muy rápidos. Hay que estar como muy despierto y muy alerta. En este caso, es una música que tiene una carga emocional, tiene cierta agresividad que me parece interesante, y a lo que iba es que a veces la música, digamos, tira ciertos sentimientos que buscan sus formas, pero también el camino es a la inversa. A veces trabajamos formas que no contienen absolutamente nada en el inicio, pero cuando se expresan, aparecen contenidos que son propios de la forma. Entonces, no siempre le ponemos una máscara al sentimiento. La máscara es en sí misma un contenido. Gozar ni participar de lo que es la danza, porque lo que hacemos causa un efecto en el ánima del espectador. Es un juego anímico y formal, y físico y orgánico. Cuando yo estoy haciendo un ejercicio, estoy trabajando, o cuando voy a ver un espectáculo, tengo que ser raptado. Necesito ser arrancado del lugar donde estoy para dar fe de lo que estoy viendo. Es un tiempo de comunicación, de expresión. Y el público tiene esa cosa también, que se transforma en un solo ser, ¿no?, de pronto. Pero hay algo que uno se pierde, y en esa pérdida hay un encuentro, hay un hallazgo, ¿no? Hay como el hallazgo de uno mismo, o el hallazgo de algo que es más grande que uno mismo, y que es un placer ser parte de todo eso y perder el nombre. Ta-da. Boom.